sin alimentos, porque la violencia se prepara, porque hay conflictos en los países, porque todo esto no se acaba, esto no es total. Todo crítico, vamos a ver manifestaciones, porque hay niños sin alimentos, porque la violencia se prepara, porque hay conflictos en los países, porque todo esto no se acaba, esto no es total. Todo crítico, vamos a ver manifestaciones. ¿Cómo te encuentras en esta pandemia atípica en nuestro país? Y ahí dándole, porque otra no queda, ¿no? Acá el Estado no te ayuda y nadie te ayuda, es lo de la de siempre, saliendo adelante por uno mismo. ¿Consideras que la gente en esta pandemia está comprando más discos o ha habido una baja? Bueno, de un momento a otro se nota un incremento y no creo que sea gracias a la pandemia particularmente, ¿no?
sino más bien es gracias a que no hay conciertos. Estaba viendo el tema del rock subterráneo, también hay maquetas de metal. ¿Qué tal? ¿La gente aún tiene el interés de adquirirlas? El interés es demasiado. Lo que pasa es que hay algo que es difícil de entender, y es que en el caso de la música, los discos valen por raros, no por buenos. Entonces, cuando la gente busca un disco X y lo busca por todo Lima y le dicen en este lugar X lo vas a conseguir, y llegan al lugar con todas las ganas de comprarlo, y cuando encuentran un precio que sobrepasa su bolsillo o su cerebro, ahí la cosa se estanca, ¿no? La gran mayoría cree de que todo debe valer 10 soles. Y después ya va subiendo, pero nadie llega al precio real normalmente, ¿no? No tienen idea lo que es buscar una aguja en un pajar. Porque simplemente viene, preguntan y está o no está. Pero es uno el que lo busca, uno es el que ofrece la guita, y son otros los que de pronto hasta se aprovechan de tu interés por algo, porque se pasa la voz, este compadre vende a 100, entonces lo vendo a 90, ¿no? Eso es lo que jamás nadie toma en cuenta, pero bueno, no importa, al menos hay poca gente que sí lo hace, y trabajo por ello prácticamente, ¿no? De acuerdo, esperemos que sigan más años acá en Enigma Discos. Ha sido tú el primero en estar aquí. Éxitos, estimado Jorge. Gracias. Y bueno, Galería va a cerrar el día que apague la luz. Gracias a ti. Y volverá. Y volverá.